Paredes. Se incorpora también aquí los comentarios el teniente coronel del ejército, Denis Málaga. Bienvenidos a ambos. Gracias, Nicolás. Como vemos, en estos momentos está pasando la banda, una gran banda del ejército, entonando la polca a Tacna. Esta polca tiene un origen del país de Polonia, que sufre una mixtura con el vals peruano y se crea esta música, estos acordes, con la mi Tacna hermosa. Es el docente Omar Silvia Salas, quien una noche en la ciudad heroica con unos amigos se comienzan a escribir la letra y entonar la música que representa a Tacna la heroica. Vemos pasar a la escolta del ejército, conformada por 6 oficiales subalternos que tienen el alto honor de llevar la bandera del ejército del Perú. Como jefe de este agrupamiento se encuentra el general de brigada Edwin Patterson Monsalve y su estado mayor, y se desempeña como director de la Escuela Militar de Chorrillos Francisco Bolaño y Cervantes. A continuación vemos al agrupamiento de escoltas. Podemos distinguir a las escoltas de las diferentes divisiones de ejército y dependencias que se encuentran en el presente desfile. Bandas, escoltas como la de la 18ª Brigada Blindada, la 1ª Brigada de Fuerzas Especiales, de la Aviación del Ejército, de la Policía Militar, entre otras. Vemos también la banda del Instituto Superior Tecnológico del Ejército. ¿Nos reitera qué marcha interpretan? La marcha es Tacna. Tacna, ¿no? No mencionaba. Esta marcha se ha condicionado al ejército, ya con letra, la reina de las batallas. Hermosa. El ejército del Perú a lo largo de su historia se ha visto marcada por hechos que han sabido salir a la luz su arrojo y decisión. Y esta historia se ve reflejada en el agrupamiento de uniformes históricos. Como podemos ver, la primera escolta conformada por la Legión Peruana de la Guardia. Este uniforme que lleva la escolta fue el diseño original que el general don José de San Martín diseñó a cargo del general Miller, que fue su primer jefe de unidad. Seguida tenemos la Legión Peruana de la Guardia, que está conformada por 3 unidades históricas. La primera es el Batallón de Infantería número 1, el Regimiento de Caballería Gloriosos Húsares de Junín y la Batería de Artillería Volante. Húsares de Junín, que por cierto, Regimiento Glorioso de Caballería, que en algún momento quedó desactivado también, ¿verdad? Así es. Hace poco para nuevamente reactivar el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. El periodo comprendido de los décadas 80 y 90, este regimiento se prestó servicio como guardia de escolta del presidente de la República. El Regimiento de Caballería Gloriosos Húsares de Junín anteriormente se llamaba Regimiento de Caballería Húsares del Perú, debido a su acción heroica en las Pampas de Junín, donde el mayor Razuri, al desobedecer las órdenes de Bolívar, marcha a la carga, y donde hubo una derrota se obtuvo un triunfo. Es ahí donde Bolívar le cambia el nombre por Glorioso Húsares de Junín, Libertador del Perú. El uniforme que llevan es de origen francés. Vemos el morrión, lo que llama la gorra, y el regimiento de caballería y la batería volante llevan botas o cañabotas, porque se desplazaban a caballo. La batería, hay que recordar, llevaba tractaba sus piezas en recuas de mula. Vemos a la escolta del regimiento de lanceros de Torata número 5. Esta unidad fue creada en 1823 y se desempeñó ante el
la campaña de puertos intermedios, una campaña que se llevó a cabo para poder liberar al objetivo español los puertos entre Valparaíso y el Callao. Tenemos la escolta de la ciudad de Torata, el casco tipo prusiano con la punta en el casco. Vemos en estos momentos pasar al batallón de Cepita número 2. Este batallón es representativo de la guerra del Guano y del Salitre. Este uniforme está hecho de un material que por la época era muy barato de conseguir, el lino. Recordemos que la infausta guerra del Pacífico nos tocó vivir una época de bastante convulsión política y un desarme total. Es ahí donde las damas nobles de la ciudad de Lima adquieren este tipo de tela y confeccionan el uniforme del soldado del Perú. Vemos a los oficiales llevando una especie de gargantilla que se llama la gola, que sirve para proteger de cualquier estocada de sable. La siguiente unidad histórica es la campaña del 41. En este año nuestro territorio fue invadido por tropas ecuatorianas y el gobierno de turno al mando de Manuel Prado conforma el agrupamiento del norte. Obtuvimos grandes victorias en Arenilla, Santa Rosa, Machala y culminamos con Puerto Bolívar. Por primera vez en la historia de Sudamérica se realizó la primera operación aerotransportada, elogiada por el mismo Hitler en la Alemania nazi. En su momento, coronel, vamos a escuchar parte de la interpretación de la marcha, unos segundos. De esta compañía es el casco Adrián 5, que lleva un sol en la parte delantera. Los que vienen más adelante ya los podemos ver, Cenepa 95. Así es, son los efectivos que participaron en la guerra del Cenepa. Último conflicto armado que ha tenido nuestro país, ¿no? Último conflicto armado. Así es. En Ecuador, 1995. Donde a base de fuerza y aguerridas acciones logramos recuperar un 26 de enero Cueva de los Tallos y un 22 de febrero Falso Tuniza. Coronel, disculpe, igual hay que siempre compartir el conocimiento. ¿La estatura es un requisito al integrar ese tipo de unidades? La nueva ley del servicio militar establece como talla mínima 1,58 m para el personal de tropa de servicio. ¿Ha bajado, digamos, la talla? Bueno, siempre se ha mantenido. Siempre se ha mantenido. Siempre se ha mantenido 1,58 m y 1,55 m para damas. Veía por la peculiaridad, ¿no? Me parece que es una estatura promedio de acuerdo al requisito. ¿Una casualidad de pronto para esta unidad o no? No, es el tamaño. No ha sido requisito, es una casualidad, quiero decir. Sí. Bueno, a ellos nuestra gratitud, ¿no? Último conflicto armado y a partir de ahí la paz que ojalá continúe siempre, ¿no? Además con nuestros hermanos con mayor razón, ¿no? Sí, le habíamos hecho un comentario sobre la participación conjunta del desminado humanitario que se viene realizando entre dos países que en un primer momento fueron enemigos y ahora son amigos. Trabajo sumamente importante. La compañía Chavín de Huántar también presente. Sí, Chavín de Huántar se hace presente en paso marcial, considerada la primera, una de las más renombradas operaciones de rescate de rehenes a nivel mundial. Exacto. Residencia del embajador japonés. Así año es. 1997. ¿No? Nuestro recuerdo sobre su gran labor en este episodio, ¿no? Así es. Nicolás, un 22 de abril de 1997, a las 3:23 de la tarde, 144 comandos integrados por Marina y Ejército ingresaron a la embajada a la residencia del embajador de Japón, lamentando la pérdida de Juan, el teniente coronel Juan Valer Sandoval, que cubrió con su cuerpo al canciller Tudela. Vemos a
en estos momentos ingresando a la Escuela Militar de Chorrillos Francisco Bolognesi Cervantes. Una nota particular, el primer hombre está llevando el chandeblau. El desfile aéreo. También, el desfile, ¿no?, aéreo. Por eso es que ha habido un espacio entre Chavín de Huántar y la escuela, ¿no? Me parece. De una manera para que se pueda apreciar el helicóptero. Sí, sí, vemos ahí el helicóptero recientemente adquirido, es 171 SHP de fabricación rusa. Escuela Militar de Chorrillos, en el año del bicentenario del natalicio del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, quien murió en el cumplimiento del deber, anteponiendo su propia vida y el bienestar de su familia para asegurar el verdadero honor nacional. Es un ejemplo de patriotismo. En todas partes donde late un corazón por amor a la patria, donde hay un ciudadano que alberga al patriotismo en el pecho, allí existe un soldado. Es preciso que se instruya y que aprenda, porque la milicia es una ciencia que hay que aprenderla. Y con esto invito a todos los jóvenes a postular a la Escuela Militar de Chorrillos. Hoy por hoy la Escuela Militar de Chorrillos ha obtenido convenios con la Universidad de San, y aparte de graduarse como bachilleres en ciencias militares, se están graduando como bachilleres en administración en dicha fase de estudios. Emblemática la Escuela Militar de Chorrillos. De hecho, coronel Díaz, hay muchos niños, jóvenes, que se suman a este desfile cívico-militar, impresionados por la majestuosidad que aprecian en esas fechas especiales. Y quizás nace en ellos una vocación al ver el desplazamiento precisamente de los diversos agrupamientos. Así es. Bueno, en mi caso particularmente me gustaba asistir de niño a los desfiles. Yo vivía con Jesús María, no me perdía ni uno. Y quedé prendado, por así decirlo, con el uniforme de la Escuela Militar. Vamos a escuchar la interpretación entonces por unos segundos. Cuenta con 33 botones que representan las batallas napoleónicas. Estas batallas, estas 33 batallas que las ganó en forma interrumpida. La flor de lis que simboliza la distinción social y las buenas costumbres. Los guantes blancos que refleja el proceso de formación. Y el penacho rojo y blanco que representa a nuestra bandera. La Escuela Militar de Chorrillos, de su creación, ha graduado a 122 promociones. 122 promociones, 122, buen número. Así es. Promociones de oficiales, alférez y subtenientes que han laborado en todo el territorio nacional. Thank you.
espacio, ¿no? Mientras continúa el desfile para anunciar que Celébralo con TV Perú es ahora una tendencia a nivel nacional. Celebro con TV Perú. Gracias por estar ahí, por enviar sus comentarios, saludos que llegan desde diversas regiones y también compatriotas, conciudadanos que están apreciando esa transmisión a través de las redes sociales y que se suman a nuestras diversas plataformas. Hoy es un día tan especial, así pero es. Lejos quizás de la familia y del país. Los peruanos están participando a través de las redes sociales de Twitter con el hashtag Celebro con TV Perú, a través de Facebook y viendo, cómo no, nuestra señal streaming www.tvperu.gov.pe. Coqui González, amigo, compañero de la casa, dice: tengo el honor de haber vestido el uniforme del glorioso ejército. Celebro con TV Perú. Juan Carlos Vallejos: qué emoción como tacneño escuchar mi marcha a Tacna en el desfile. Les saludo, sin duda, TV Perú tiene la mejor transmisión de la parada militar. Janet Pautrá dice: felices fiestas patrias, buena transmisión desde Estados Unidos, disfrutando la parada militar. Un ex compañero también de TV Perú nos está escribiendo, Luigi Nieva, que nos está observando desde Huancayo, dice: me sumé a la transmisión, felicidades a la familia Delgado, también en Chiclayo. Jimmy Larico, desde Meroica, Tacna, todos los honores para los miembros del Ejército Patrio, viva el Perú, excelente cobertura, celebro con TV Perú. Felicitaciones, Castitus Peralta, saludos de una chilena casada con arequipeño, cariños, Dios los bendiga. Isaías Ibarra, un saludo desde España, provincia de Navarra. Jonathan Polo, felicidades, mi querido Perú, saludos de Buenos Aires, Argentina. Carlos González, un saludo desde París. Emi Ayala, Canal 7, dice: la mejor señal desde Arequipa. Henry Werner, saludos de Cajamarca. Gonzalo Alexis Bayer, los estoy mirando desde Argentina, Santa Fe de la Veracruz. Violeta Rondinel, gracias por hacernos sentir más unidos y cerca que viva nuestra patria, viva Perú. Ryan Alexis nos saluda también desde Ica. Francisco de Anderas desde Socabaya, provincia, región Arequipa. Luis Gutiérrez, excelente la señal desde Madrid, España. Canquitos Peralta, Nicolás Pulpa, también dice: felicitaciones, saludos de una chilena casada con un arequipeño, ¿no? Bueno, así continúan los saludos. Coronel y teniente, cuéntenos por favor, continuamos con el desfile. Claro, continuando con el desfile, hace su paso parcial en el Instituto de Educación Superior Tecnológico del Ejército, Sargento Segundo Fernando Lores Tenazoa. La Escuela Técnica del Ejército cumple la misión de formar técnicos suboficiales para desempeñarse en todos los diferentes misionamientos que se les puede dar en todo nuestro territorio. La Escuela Técnica del Ejército se creó en mayo de 1974. Hasta antes, las escuelas como material de guerra. Destacando el personal femenino también. Y claro, las mujeres, como bien lo decía, ya cumplen un papel muy importante en el ejército y en la sociedad. La tropa femenina, ¿no? El comando número 18 y comando o la compañía 112, ¿no? ¿Ya pasó? La Escuela Técnica del Ejército ofrece a sus a los postulantes que deseen sumarse a esta casa de estudios la especialización de técnico en administración, técnico en ciencias de la comunicación, técnico en enfermería militar, técnico en mecánico automotriz, técnico en mecánico de equipo pesado, armamento y munición, músico militar, mecánico de aviación, técnico agropecuario y técnico de servicios generales. Como decía, invitamos a todos los jóvenes a ser parte de nuestro ejército. Vemos en pantalla a un miembro de la compañía Chavín de Huanta cantando el presente himno de la Escuela Técnica del Ejército y haciendo arengas. Una simulación de cómo emplearon, la manera como ingresaron a la, y tomaron la embajada. El hecho más emblemático y saludado, de hecho, de los comparado últimos con, años. Así es, comparado con misiones como el rescate en Múnich o en Tebe. Bueno, están deleitando también a la población, porque ellos ya no están en el estrado principal, sin embargo, hacen esta simulación y retoman su desplazamiento para continuar su recorrido. ¿Quiénes se aproximan ya al estrado principal? Así es, Patricia, se aproxima el Colegio Militar Leoncio Prado, siendo director el coronel del ejército, Vladimir Patrick Delgado Monteagudo.
El Colegio Militar de Ocho Prado fue creado en el año 43 por el presidente Manuel Prado, hermano de Leoncio Prado, habiendo una bastante distancia cronológica, ¿no? Leoncio Prado muere cuando aún el presidente Manuel Prado no había nacido. Nace 10 años después del sacrificio de Leoncio Prado. El Colegio Militar Leoncio Prado fue considerado y es considerado uno de los centros educativos de más prestigio en nuestra ciudad. Han tenido profesores y catedráticos de alta talla, como Gustavo Pons Musso, Alberto Tauro del Pino, Alfredo Rebaza. Mario Vargas Llosa estaba. Y también exalumnos, ¿no? Exalumnos, que, ¿no? han marcado y han dado un gran realce a este colegio. Tenemos en la parte académica. No, nos siguen pidiendo que dejemos escuchar un poco los cánticos. Es cierto, queremos también escuchar la interpretación de la marcha. Su saludo a nivel oficial, la Compañía de Servicio Militar No Acuartelado Femenino. La incorporación de la mujer al Ejército del Perú responde a los desafíos sociales de los nuevos tiempos y reconoce en la dimensión de que le corresponde el verdadero papel de la mujer peruana a lo largo de nuestra historia. La mujer ha participado en nuestra historia a lo largo de toda nuestra historia. Desde el incanato vemos que el ejército incaico estuvo conformado también por mujeres. En la colonia eran un fuerte apoyo de las tropas libertadoras. Y es en la guerra del Salitre donde la mujer, conocida como las rabonas, acompañaban a los soldados para darle entrenamiento, alimentación, curar sus heridas, inclusive darle cristiana sepultura. La mujer persona que participa o que contribuye con su servicio también tiene los mismos beneficios que los varones, ya sea para B18, para estudiar el Instituto Superior Tecnológico, para optar así una carrera que sirva para la vida civil, ¿no? ¿Y qué aspectos se destacan, además de la capacidad quizás de organización, de iniciativa, o quizás algún talento en especial? Particularidad de la mujer, ser muy ordenada, ¿no? Sí, efectivamente, el personal de tropa, servicio militar no acuartelado, participa en labores administrativas dentro de la institución. Hace su paso entonces por el estrado principal. Fuera de los como cuanto se refiere a las instalaciones castrenses. La Policía Militar tiene como misión general hacer cumplir estrictamente los reglamentos y disposiciones superiores
en lo que respecta a la disciplina y conducta del personal. Aparece la policía militar 505, general división Enrique Arbulú, ¿no? La compañía de la policía militar. Así es, con su lema, disciplina, ley y orden, cumplen las misiones de mantener el orden y hacer cumplir las leyes, reglamentos y dispositivos militares. También de controlar y hacer cumplir las disposiciones de tránsito en las instalaciones militares y garantizar la seguridad de instalaciones también militares. Como le comentaba al principio, las Fuerzas Armadas se han preocupado de dar tres pilares importantes para hacer atractivo el servicio militar: salud, educación y trabajo. En lo que respecta a salud, todo el personal de tropa de las Fuerzas Armadas tienen asistencia asegurada en el sistema integral de salud y también en el sistema integral de solidario, SISOL. En lo que respecta a educación, tenemos beca 18, que pueden estudiar en universidades de prestigio y también en instituto. Aparte, gozar una compensación de 1.200 soles por el solo hecho de estudiar. Es un incentivo también y una retribución. Así es. Cambio de marcha. Muy buenas tardes. Felices fiestas patrias, Perú. Hace su presencia la 18ª Brigada Blindada bajo los acordes de la marcha Comando de la Breña. Es importante mencionar que este himno contiene estrofas en quechua. La 18ª Brigada Blindada, creada el 1 de enero de 1982 como División Blindada, cambió su nombre en el año 2002 a Brigada Blindada, 18ª Brigada Blindada. Actualmente se ubica en el Fuerte Rafael Hoyo Rubio, Lima, y podemos observar el armamento moderno. Es un sistema antitanque. En la primera compañía la podemos ver en estos momentos con el antitanque Alcotán 100 y en pantalla podemos ver también el Panzerfaust 3. El primero, el Alcotán 100, es de fabricación española de la empresa Instalaza. ¿Cuánto pesará eso, teniente? Pesa aproximadamente 11 kilos. 11 kilos. Tiene dos componentes. Estamos viendo propiamente el cohete y el mecanismo de óptico de puntería y disparo. Correcto. En el Panzerfaust 3 tenemos la particularidad de que son dos cohetes de carga hueca, uno detrás de otro, por eso se dicen tandem. El primer carga destruye la placa cerámica o explosiva de protección del tanque. Y el segundo destruye el tanque propiamente dicho al penetrar su blindaje, produciéndose en su interior una temperatura mayor de 5.000 grados centígrados. Para aquellos que recién nos sintonizan, el teniente coronel del ejército peruano, Denis Málaga Dávila, nos está ayudando a conocer un poco más, ¿no?, del ejército. Nuestros televidentes agradecen también estos comentarios. Nos mantienen, Patricia, bien informados y además agradeciendo más, creo, a nuestras Fuerzas Armadas y felicitándolos por su labor. Es un honor también que se le rinde a ellos por tan sacrificada labor. Tenemos también la expectativa del público escucharlos en esta interpretación de la marcha. Especiales. En este momento la primera compañía es del Batallón de Comandos Narciso de la Colina, número 61, especializado en operaciones en selva. Por ello la particularidad también de su uniforme. Afirmativo. El uniforme, podemos destacar ahí la presencia de traje Kili, que es un traje de origen escocés. Los nobles escoceses escogían sirvientes que los escondían en sus cotos de caza para que vigilaran de que nadie entrara a cazar con ellos, en ellos. Y usaban este tipo de uniforme para camuflarse y mimetizarse con el terreno.
Podemos ver también que cuentan con morteros de 60 milímetros sudafricanos y lanzador múltiple de granada de 40 milímetros y cuentan con fusil tipo Galil de 5.56. Hablemos también de los equipos de telecomunicaciones. Me parece que en la parte de la espalda lleva un equipo de comunicación. Así, son unas radios, son radios portátiles PRC, de tipo PRC, marca Tairán. Son de tipo VHF y tienen la propiedad de tener, se puede transmitir en claro, en secreto, y tienen la propiedad de lo que se podría denominar el anti-jamming, que salta de frecuencia impidiendo que el enemigo pueda interceptar o perturbar nuestras comunicaciones. ¿Cómo se llama la marcha que interpretan? De paso que los escuchamos un poco. Comandos de la Breña, y como les repito, contiene estrofas en quechua. En quechua, a ver, vamos a apreciarlo y escucharlo. La segunda compañía pertenece a la primera. De fabricación belga, con un alcance eficaz de 500 metros y un alcance máximo de 800 metros. En estos momentos en pantalla podemos observar el batallón de fuerzas especiales número 40 con su compañía de operaciones nocturnas, especializados en combate nocturno y urbano. Por eso las caras pintadas, teniente. Correcto, para minimizar el reflejo de la luz durante la noche. Bueno, gran trabajo el que realizan en zonas de conflicto, en zonas agrestes también, y la población tiene precisamente en fechas como esa la oportunidad de ver a todas las brigadas, a todos los agrupamientos, los uniformes, las armas, por ejemplo. En este caso, ¿qué arma utilizan? Ellos lo tienen, el fusil SCAR. Fusil SCAR. De fabricación belga. Y bueno, sí. Aquí terminamos, me parece, con el ejército, ¿no? Así es, como coronario a todo el agrupamiento número 4 del ejército peruano, está la compañía de reserva de las fuerzas especiales. Pertenece a todo el personal que se ha licenciado y que en algunos momentos ha tenido el honor de vestir el uniforme de la patria sirviendo en estas unidades de élite. Cabe resaltar que la Brigada de Fuerzas Especiales es el corazón del ejército y es la reserva estratégica de este. Bueno, además está decir que hay que saludar a aquellos que no han podido estar, ¿no?, hoy, que son muchos, que son miles. Obviamente. Gracias, teniente, muy amable. El teniente coronel del ejército peruano, Denis Málaga Dávila, y también gracias al coronel Luis Díaz Paredes.